Seguimos en el programa Formando un Millón de Guerreros y estamos en el estudio de la armadura de Dios que se encuentra en Efesios capítulo 6. En el anterior video estuvimos hablando de el yelmo de la salvación y ahora seguimos con la coraza de justicia. Vamos a tomar la lectura para seguir el estudio, como veníamos en Efesios capítulo 6, versículo 10, que dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues ceñidos firmes vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Bueno, estamos hablando de la armadura, pero la estamos llevando en el orden de posición de arriba hacia abajo. El primer elemento que el soldado se coloca es el yelmo o el casco. Y luego viene la coraza, que es la que cubre el pecho y parte de la espalda. No toda la espalda, pero sí parte de la espalda. Es una cota, es una malla que se colocaba el soldado en la parte delantera y era cosida en la parte de atrás o unida en la parte de atrás. Esta malla o esta coraza que se colocaba el soldado le permitía estar protegido todo su pecho, su corazón, su vientre, todo estaba protegido porque en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, los soldados contrarios traían lanzas y traían espada. Y para no sufrir heridas en los órganos vitales, para eso se protegían con esta coraza. El apóstol Pablo le llama la coraza de justicia. O sea que no es simplemente me coloco la coraza, sino que esa coraza tiene un nombre. Y ese nombre es la coraza de justicia. Bueno, ¿de dónde nace esto? ¿Qué es justicia? ¿Y por qué debemos de colocarnos una coraza de justicia? Nosotros por naturaleza somos pecadores porque nosotros somos gentiles y la justicia de Dios viene por el cumplimiento de la ley. Todos nosotros por ser pecadores somos transgresores y como transgresores somos condenados. Cualquiera que diga que es justo, porque dice la palabra que no hay justo ni aun uno, decir nosotros que somos justos es decir que estamos acorde a los mandamientos de Dios. Decir que somos justos quiere decir que estamos viviendo todos los mandamientos de la ley, los 613 mandamientos que contiene la ley de Dios. Pero digamos que ni siquiera los padres de los judíos cumplieron con estos mandamientos, ahora menos nosotros.
Cualquiera que dice que es justo, dice la palabra en Isaías capítulo 64, dice en el versículo 6, dice que nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. O sea, la justicia de nosotros es un trapo de inmundicia. ¿Cómo así? En aquel entonces, en aquel tiempo, pues las mujeres siempre han tenido pues su costumbre mensual, y antes pues utilizaban telas o trapos para colocarse, para detener la sangre o para proteger de la sangre. Y ese trapo, pues, al final de los 5 días del periodo menstrual, ese trapo estaba bastante sucio. Y como la sangre de la menstruación de la mujer en aquel entonces era tomado como inmundicia, la mujer era inmunda en ese entonces. Entonces ese trapo le llamaban el trapo de la inmundicia. Entonces dice Isaías en el capítulo 64, en el verso 6, dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Y ahora en este tiempo las mujeres utilizan unas toallas higiénicas, pero en aquel entonces utilizaban eran unos trapos. Entonces dice Isaías que nuestra justicia es igual de inmunda que un trapo lleno de sangre de menstruación de una mujer. Entonces esto lo que quiere decir es que por más que nosotros queramos practicar la justicia cumpliendo toda la ley, eso es imposible. Eso es imposible. Por eso Jesús en la cruz del Calvario, no pecando, siendo tentado en todo y sin pecar, Jesucristo cumple la justicia de Dios. Por eso dice Isaías 59, versículo 17, dice que nuestro Dios se viste de justicia como si fuese una coraza. Y desde allí es que Pablo toma digamos que esa tipología para comparar la justicia como una coraza. Entonces, el único justo fue Jesús, el único que pudo cumplir con todos los mandamientos de la ley. Él dijo: yo no he venido para transgredir, sino para cumplir los mandamientos. Entonces, el único justo, el único que pudo cumplir con los mandamientos de Dios fue Jesús. Nosotros recibimos esa justicia de Dios, es por fe, por gracia, por fe. Ahora, ¿cómo así que por fe? Vamos a seguir explicándolo para que lo podamos entender. Miren, en Abraham era un hombre que venía de una familia idolátrica, una familia donde se practicaba la idolatría. En Harán, donde ellos vivían, su familia, sus padres, practicaban la idolatría. Si usted se da cuenta de la vida de Nabal, de perdón, de Labán, el hermano de Rebeca, él era idólatra. Recuerde que Raquel, la esposa de Jacob, se lleva los ídolos de su padre Labán, que era tío de Jacob, porque ellos estaban acostumbrados a la idolatría. Entonces Abraham viene de esa familia de idólatras. Rebeca también viene de esa familia de idólatras. En fin, la otra cosa es que ustedes saben también que Abraham mentía
Ustedes saben que él dijo que su esposa era su hermana para evitar la muerte cuando entró a Egipto. Y eso es mentira, eso fue mentira. Lo mismo lo hizo Isaac, hizo lo mismo, heredando toda esa mentira en su vida. Entonces, si nosotros vemos, pues Abraham era un pecador igual que todos nosotros. Pero dice la palabra en el capítulo 15 de Génesis, dice en el versículo 6, cuando Abraham le dice a Dios que no tenía hijos, que no tenía prole, y Dios le dice que le va a dar un hijo y que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Abraham estaba dentro de su tienda, era de noche, deprimido porque no tenía hijo, y Dios le dice: sal de la tienda y mira las estrellas. Y él ve las estrellas y Dios le dice: cuéntalas si la puedes contar. Y Dios le dice en el versículo 5: así será tu descendencia, que no se podrá contar. Entonces él le creyó a Dios y creyó que iba a tener una descendencia grande, a pesar que Sara era estéril. Entonces, por haberle creído a Dios, dice la palabra en el versículo 6, en ese capítulo 15 de Génesis, dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso quiere decir allí de que a pesar de que Abraham era un pecador, a pesar de que Abraham era un mentiroso, a pesar de que en Abraham había idolatría, sin embargo, Dios le justifica. Quiere decir que es que le fue tomado por justicia, que Dios le justificó. ¿Y qué es justificar? Justificar es que Dios estaba pasando por alto todos esos pecados y lo había aceptado como su amigo. Por eso dice la palabra: Abraham, mi amigo, a pesar de que había mentira y había todo eso. El mismo David fue justificado, aunque cometió unos pecados horribles. Sin embargo, por su fe, Dios le justifica, y por eso se dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cualquiera que viera esa escritura que dice que David tenía un corazón conforme al de Dios y viera todos los pecados que cometió David, no entendería estas cosas. Pero todo esto es por la justicia de Dios. O sea, Dios pasa por alto los pecados y le justifica, o sea, le hace acepto delante de Dios, lo hace justo como si hubiese cumplido todos los mandamientos y como si no hubiese pecado. Las escrituras dicen claramente que nosotros somos transgresores, y por ser transgresores de la ley, somos enemigos de Dios. Según la ley, o sea, somos enemigos, no estamos en paz con Dios, no somos agradables delante de Dios por causa de los pecados, por la violación de la ley, porque dice la palabra que la violación de la ley es pecado. Entonces, Jesucristo muere en la cruz, siendo justo, sin haber cometido pecado, y se hace justicia allí. Y nosotros, por creer, así como Abraham, por creer en Jesús, la justicia de Jesús llega a nuestras vidas. Nosotros hoy somos justos, pero no porque nosotros no tengamos pecado o porque nosotros cumpliéramos con todos los mandamientos de la ley. No, somos justos simplemente porque hemos creído en el justo. Y el justo es el que justifica al impío.
justifica al transgresor. Entonces nosotros en el día de hoy estamos justificados, pero no por nuestros actos, sino por la fe que hemos tenido en Jesús. Entonces, dice la palabra allá en Romanos capítulo 3, versículo 21, dice la palabra, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, justificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, ¿qué está diciendo la palabra? Que ahora hay otra justicia, que es la justicia por medio de la fe. Nosotros ahora somos justificados por la fe en Jesucristo. Nosotros, por la fe en Jesucristo, usted que ha creído en Jesucristo, usted que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, usted ahora es justo. Usted no está condenado, usted no está en enemistad con Dios, porque usted ha creído en Jesucristo. Entonces, delante de Satanás, en el enfrentamiento con él, usted no se puede enfrentar con su justicia, porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Satanás te va a acusar, Satanás te va a decir todos tus pecados, todos tus errores, todos tus defectos, los demonios, porque dice, hay que colocarse la coraza de justicia porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. O sea, nosotros no podemos enfrentarnos a los demonios con nuestra justicia, porque esa justicia es como trapo de inmundicia. Nosotros tenemos que enfrentarnos contra Satanás y contra los demonios es con la justicia de Cristo, porque nosotros estamos en Él. Y si estamos en Él, entonces lo que se ve es la justicia de Él y no la nuestra. Entonces, cuando usted vaya a enfrentarse con los demonios en guerra espiritual, usted no vaya a alardear de su buen comportamiento, no vaya a alardear de que usted es un hombre que no tiene pecados, que no tiene defectos, que no ha transgredido en nada, porque la conciencia, el diablo aprovecha la conciencia y te acusa, y la persona que se siente acusada es una persona que se siente inhabilitada para poder guerrear contra Satanás y sus demonios. ¿Por qué mucha gente no quiere entrar en la guerra espiritual? ¿Por qué muchas personas, uno le dice, hay que guerrear, hay que luchar contra los demonios? ¿Por qué mucha gente no quiere entrar en la guerra espiritual? Porque tienen miedo. ¿Y cuál es el miedo? El miedo viene por la conciencia. La conciencia le acusa. La conciencia le dice, usted no puede enfrentarse a Satanás porque tiene fallas, porque tiene defectos, porque tiene errores, porque tiene pecado. ¿Vale? La persona le da miedo y dice, no, voy a esperar que yo mejore en esta parte y mejore en esta otra. Entonces usted está pensando en su justicia. O sea, usted anda pensando que tiene primero que cumplir con la justicia para poder usted enfrentarse a Satanás. Pues quiero decirle que usted nunca, nunca va a estar apto con su justicia para poder enfrentarse contra los demonios. Nunca, porque nosotros en esta tierra siempre va a haber pecado, de una o de otra manera, siempre va a haber pecado, va a haber problemas. Entonces nosotros nunca vamos a estar aptos para entrar en la guerra espiritual. Entonces yo lo que quiero decirle a usted es que deje de estar mirando si está bien o no está bien delante de Dios para poder entrar en guerra espiritual contra los demonios, porque eso nunca lo va a alcanzar.
Nosotros, cuando nos metemos en guerra espiritual, yo me meto en guerra espiritual, es confiando en que soy justo porque Cristo me ha justificado, no porque yo sea una persona perfecta, correcta, que no tiene pecado, que no tiene errores, que no tiene. No, en ninguna manera, porque somos humanos y no hay un solo humano que pueda decir que es perfecto. Nosotros podemos tener un buen comportamiento y te pones a sacar cuenta y la persona es muy correcta y todo, pero hay pecados. Y nosotros, además de eso, heredamos el pecado de Adán. Y nosotros, ese pecado de Adán solamente es quitado a través de la justicia de Cristo. Entonces, nosotros hoy somos justos. Nosotros podemos enfrentar los demonios porque somos justos, pero no por nuestras acciones y por nuestro comportamiento, sino por la justicia de Cristo que es recibida en nuestras vidas gracias a la fe que tenemos en Él. Entonces, si nosotros nos enfrentamos a un demonio en guerra espiritual y el demonio te saca a relucir algunos errores que hay en tu vida, usted tiene inmediatamente que decir al demonio: usted no tiene de qué acusarnos. Dice la palabra: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Porque nosotros estamos justificados en Cristo. Nosotros estamos justificados en Cristo Jesús. Así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo estoy justificado. Yo soy justo. ¿Y por qué dice que eres justo? Porque Cristo me justificó. Jesucristo me ha justificado. Bendito sea el Señor. Entonces yo me enfrento a los demonios es con la justicia de Cristo. Entonces ahí usted no tiene por qué temer, ahí usted no tiene por qué tener inseguridad en el momento en que usted se enfrenta a los demonios, en los momentos de usted hacer guerra espiritual, usted no tiene por qué tener ninguna clase de temor. Recuerde, no se le olvide, no se le olvide, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso está en Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nadie puede condenarle porque tu justicia no es la tuya, sino la de Cristo en tu vida. Cuando la palabra dice que vistámonos con la coraza de justicia, es que usted se sienta seguro, confiado, y no esté pensando en su comportamiento, que si me comporté bien, me comporté mal, si hice algo o no hice algo. Sabemos nosotros que tenemos que mejorar nuestro comportamiento y que nuestro comportamiento vaya acorde a los conocimientos de la palabra que nosotros llevamos, que a medida que Dios nos va alumbrando el entendimiento a través de las escrituras y vamos conociendo nuestros errores, vayamos nosotros acorde, perfeccionándonos según lo que Dios nos ha iluminado. Pero cuando se va a enfrentar a los demonios, no se ponga a mirar su justicia, sino la justicia de Cristo que está en usted. Ahora somos aceptos en el amado. Ahora hemos sido acercados, nosotros que antes estábamos alejados y divididos de Dios. Ahora nos hemos acercado gracias a Cristo. Ahora somos hijos de Dios. Ahora estamos en el reino de los cielos. Y ahora somos parte de la familia de Dios, porque Cristo nos ha justificado. Bendito sea el Señor. Espero que usted entienda. Espero que no se enfrente a Satanás confiando en su conciencia, porque la conciencia
te puede redarguir, Satanás te puede atacar con pensamientos, te puede atacar con ideas, te puede atacar con palabras, diciéndote de que tú no eres una persona justa ni correcta. Y él tiene razón, pero nosotros también la tenemos en el aspecto de que la Escritura nos muestra que nosotros somos justos por la justicia de Cristo que hemos recibido por la fe. Bien, amado, yo espero que usted haya entendido todo este enredo que he tratado de explicarle acerca de la coraza de justicia, que esa justicia de Cristo se vuelve un protector tan fuerte que puede repeler los ataques del enemigo, las espadas de los enemigos de acusación y de condenación que vienen contra ti. Así que vaya confiado, vaya seguro. Dice el Señor Abraham, no temas porque yo soy tu escudo y yo voy delante de ti y tu galardón será en sobremanera grande. Deja el temor y confía que Dios va contigo, que Dios está contigo y que Él es tu protector, tu justicia, tu escudo, tu coraza cuando te enfrentas al enemigo. Oh Señor, gracias, gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz, porque sin Él nada seríamos. Gracias, mi Rey, hoy tenemos una coraza de justicia, hoy somos justos. A veces nosotros decimos, Señor, me coloco la coraza, me coloco el yelmo, me coloco. No, no es una cuestión de simplemente colocarse algo, sino entender por qué tenemos una coraza. Dice la coraza de justicia. Que nosotros entendamos y que tengamos el conocimiento de que nosotros somos justos. Y cuando usted entiende que usted es una persona justa por la fe, entonces eso crea una coraza protectora contra los ataques del enemigo. Bueno, mis amados, seguimos con este estudio de la armadura. Ahora vamos a estudiar, en el próximo video, vamos a estudiar el resto, a ver si tratamos de seguir con el resto, lo que es el cinturón de la verdad y la espada del Espíritu y las sandalias del apresto del Evangelio. Mis amados, un placer estar con ustedes, un placer que ustedes me dejen entrar a sus hogares y escuchar nuestras enseñanzas. No olvide suscribirse para que siga recibiendo nuestros videos y le deseamos lo mejor, le deseamos que tenga un resto de día placentero. Que el Señor les bendiga grandemente.